de mancha, parte 2. ¡Qué caos tan pegajoso! ¿Cómo escaparemos? Si rodamos cuesta abajo, entonces la mancha se romperá. Es una gran idea. ¡Casi! ¡Llegamos! ¡Anju! ¡Vaya, qué gusto nos da verte! ¿Héroes en pijamas? ¿Qué los trajo a mi montaña? Es una historia larga y pegajosa. Básicamente, Ninja Nocturno tiene un monstruo que dispara manchas pegajosas nuevas. ¡Y mira! ¡Nos atrapó! ¿Dijiste un monstruo? ¡Sí! ¡Es grande y lanza manchas pegajosas como las que nunca has visto! Al parecer, Ninja Nocturno liberó la mancha mística de su escondite secreto. No teman, yo lo sacaré de ahí. ¡Qué extraño! Jamás me había encontrado con este tipo de mancha. Tal vez necesito un esfuerzo extra. ¿Ah? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Eso fue impresionante! ¡Gracias! Oye, ¿no te gustaría unirte a nuestro equipo? Ya que puedes controlar esa cosa con tu flauta. ¿En su mundo? Yo creo que no, chicos. Pero necesitamos tu ayuda. Es decir, Ninja Nocturno dejó ese monstruo libre en nuestra ciudad. Y no hay forma de que podamos detenerlo solos. Quisiera ayudarlos, pero su mundo es muy extraño para mí. Pero... Lo lamento, Gecko. No puedo volver a alejarme de mi montaña nunca más. ¡Podemos protegerte! No. Mi lugar está aquí. Pero... creí que éramos amigos. ¡Vamos! Tenemos que volver. Gracias por salvarnos, Anju. No lo entiendo. ¿Qué clase de héroe no ayudaría? Descuida, Gecko. Debemos respetar su decisión. ¡Vamos! ¿Sabes qué, Grandulón? Estaba pensando que hacemos un muy buen equipo. Apuesto a que juntos podremos descifrar los secretos de la montaña misteriosa para convertirme en el más grande ninja del mundo. ¡Sí! Y tal vez hasta podríamos deshacernos de esa inútil niña dragón de una vez por todas. ¿Fue algo de lo que dije? ¡Bien! Está bien. Entonces, solo derrotaremos a los héroes en pijamas. ¡Ya deja de admirarte! ¡Pequeño ninjalino! ¿Cómo te atreves? ¡Acaba con esta tontería de una vez! ¡Ah! ¡Retirada! ¡Ahí están! Parece que el monstruo está persiguiendo a Ninja Nocturno. ¡Vamos! ¡Rápido! Somos amigos, ¿recuerdas? ¿Cómo te atreves a desobedecerme? Bien. Miren quiénes llegaron. ¿Cómo se liberaron? Necesitas más que una mancha pegajosa para poder detenernos. Olvidaste la parte en la que Anju nos salvó. No necesitas saber eso. Ah, sí. Bien pensado. Miren, si no se van, me veré obligado a enviar a mi monstruo a perseguirlos. Pequeñito, tras ellos. No he
pequeñito es el monstruo de Mancha? Ahora sí que ya lo he visto todo. Creo que acabas de perder a tu monstruo, ninja nocturno. No, 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 pequeñito. Te exijo que te conviertas enseguida. Por favor. Tal vez no necesitemos la ayuda de Anju. ¡Sí! ¡Atrapa a esos insectos en pijamas! Debemos encontrar la forma de que vuelva a ser pequeño. ¡Y rápido! ¿Qué sucede? ¿Cómo que nuestros amigos están en problemas? Sé que debemos ayudar, pero yo no puedo volver a la ciudad. Yo tampoco quiero que corran peligro. ¡Cuidado! Ninjalinos, mientras ellos estén ocupados, roben todos los pergaminos que encuentren en el museo. Gracias a mi increíble monstruo de Mancha, nadie podrá detenerme. Anju estuviera aquí. Aquí estoy, porque eso es lo que hacen los héroes. Oh, tú otra vez no. Mira, si te vas a casa enseguida, te prometo que mi monstruo no te atacará, ¿de acuerdo? No, tú robaste algo de mi montaña y vine a recuperarlo. Sabía que cambiarías de opinión, Anju. Ahora, ¿puedes tocar tu flauta y quitarnos esta mancha de encima? Por supuesto, querido amigo. Ninja Nocturno, esto en serio, vas a lamentarlo. ¿Pero qué estás haciendo? No es momento para ser tímida. Es hora de ser héroes, ¿recuerdas? ¡Oh, no! Parece que mis poderes no funcionan en su mundo. ¡Sí! ¡Esta es mi más grande victoria de todas! Oh, en este momento no quisiera ser tu aliento de dragón. ¡Tras ella! El que mis poderes no funcionen no significa que estoy indefensa. Tal vez tus poderes no funcionen aquí, pero cuando tocas la flauta, el monstruo deja de lanzar manchas. Una idea. Sigue tocando y trata de atraer al pequeño ninjalino hasta el portal. ¡Oye! ¡Somos libres! ¡Bien hecho, Anju! ¡Qué gran idea! ¡Pequeño monstruo de manchas! ¡Vuelve aquí en este instante! ¡Oh, bueno! Al menos tengo los pergaminos de la montaña misteriosa. Yo no estaría tan segura. ¡Alas de fuego torbellino! ¡Oye! ¡Dame eso! ¡Oh, oh! ¡Pequeñito! ¡Espérame! ¡Casi llegamos! ¡Dirígelo hacia el portal, Anju! ¡Alto! ¡Está
funcionando, Anju. ¡No dejes de tocar! ¡Oh, pobrecillo! ¿Te encuentras bien, pequeño? No tienes que agradecer, pequeño amigo. ¡Oh, no! ¡Eso no! Es decir, me alegra que hayas vuelto a la normalidad, pequeño. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Nada. Mi pequeño amigo y yo estamos a punto de irnos de aquí. ¿Verdad, pequeño? Te veré otra vez, pequeñito. ¿El pequeño está bien? Está bien. Espero que jamás se convierta en esa criatura otra vez. ¡Qué bueno! Esa cosa fue muy difícil de detener. Gracias por ayudarnos, Anju. No sé qué es lo que hubiéramos hecho si no hubieras llegado a rescatarnos. Bueno, como un amigo sabio dijo una vez, ¿qué clase de héroe no ayudaría? ¡Aguarda! Yo dije exactamente eso antes. ¡Oh! ¡Hablas de mí! Entiendo. ¡Dame 5! ¡Denme 5, amigos míos! ¡Héroes en pijamas y Anju! ¡Salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día!